Oigan, ya ven que Ana Bárbara le dio COVID. Sí. Y bueno, Rayleigh nos dice que no fue la única contagiada de la familia. Está muy bien, hablé con ellos ayer, con Jero, que también tiene COVID, pero están muy sanos. Sabemos que el virus, cuando la persona está muy sana, bien alimentada, bien ejercitada, pues pasa rápido. Está muy bien Ana, está muy bien él, en casa están bien todos, lo van a pasar rapidísimo. Gracias a Dios, no, estamos muy, muy sanos también. Esperemos en Dios que sigamos sanos siempre, de la mente y del alma sobre todo. Ay, qué bueno. Sana, verlo. Bien alimentada, sí. Y también, digámoslo, vacunada. Ajá. Eso cambia y eso guapísima. Hace la diferencia. Pero sí. ¿Sigue en Taxco? O sea, ¿sigue llevando la cuarentena en Taxco? ¿O ya se pudo mover? Porque al principio se quedó ahí, pues ahora sí que en Taxco, porque era el lugar en el que iba a dar un que show. Que tiene que seguir aquí en México hasta que la prueba no dé negativo. Si no, no la dejarían entrar, ¿no? No, deja tú. O sea, también sería irresponsable tomar un vuelo cuando sabes que eres positivo. Exacto. Si de hecho ella no se presenta en concierto por ser responsable, yo supongo que sí debe seguir guardado. Por lo menos los 14 días que te piden para evitar los contagios. Claro, y para ir a Estados Unidos, pues tiene que mostrar una prueba. De 24 Exacto. horas. De 24 horas, entonces, pues qué bueno que Pero no pues, sea nada grave. Si está en Taxco, se come tan rico, el mole rosa, el agua de bugambilia. Sí, creo puede aprovechar. Talina, tú sabes dónde está Ana Bárbara. Las oí hablar de alguien que se le dio el COVID en Taxco, es Ana Bárbara, adorada mía. Quiero decirte que se fue todo su crew, Correcto. Se quedó sola en Taxco y le habló a Emilio, mi nieto. Sí. Okay. Y se fueron a Cuernavaca, donde rentó una casa y ahí está esperando a salir negativa. Claro. Y mi nieto Emilio está con ella. Qué bien, gracias. Gracias, Talina. Información, bueno, gracias. Información ahora sí que en exclusiva. Ahora información sí. en exclusiva. Que para Sale el Sol, gracias a Talina.